Honda de los 90 que acelera más que un auto de Fórmula 1. ¿Sabías que hay una Honda 250 de los años 90 que puede acelerar a más revoluciones que un auto de Fórmula 1? En este día tan especial, estoy a punto de tachar el primer deseo de mi lista de motos. ¿Me escuchan bien? Aquí suenan 20.000 revoluciones por minuto. Un estruendo comparable a 5.000 más que un auto de Fórmula 1. Es una experiencia que rebasa cualquier nivel de experiencias cool que haya experimentado. Las MotoGP también hace gala de un rugido imponente. Claro, no están al alcance de todos, con un costo de 2 millones de dólares. Y eso, amigos, no es precisamente cool. Sin embargo, existe una opción accesible para los amantes de la velocidad, con un precio de alrededor de 20.000 dólares, aunque alcanzan 14.000 revoluciones y unos respetables 170 kilómetros por hora. Pero no se preocupen, en los años 90 los japoneses nos brindaron una joya, una moto de carreras apta para la calle, una verdadera maravilla de la ingeniería. Finalmente logré entender el misterio detrás de este prodigio mecánico. Si deseas que tus pistones se muevan arriba y abajo 20.000 veces por minuto, debes enfrentar 7.500 gramos de fuerza. Nada fácil, amigos. La inercia se convierte en una enemiga mortal del motor. La solución es tener pistones pequeños, como los cuatro que conforman la CBR250WR, cada uno del tamaño de un vaso de chupito. Así es como esta maravilla logra alcanzar 20.000 revoluciones con 45 caballos de fuerza y 249 cc. Una cuarta parte de litro, o según los ingenieros japoneses, un cuarto de respuesta sobrenatural. Sé que algunos pensarán que estoy un poco loco por hacer estas afirmaciones, pero no, es más bien una especie de humor. A 20.000 revoluciones, cada válvula debe abrirse y cerrarse 167 veces por segundo. Se necesita una respuesta sobrenatural para lograrlo. 167 veces, sí, 167 veces, un baile mecánico milimétrico y preciso. ¿Saben qué? Un carburador de 34 milímetros con una compresión de 11.5 a 1 es el protagonista aquí. En un punto muerto, el espacio superior de cada pistón es tan delgado como una galleta de jengibre. Hasta una simple cadena afuera de sincronización podría llevar a que los pistones se golpeen contra las válvulas, con resultados fatales. Por eso el ingenioso sistema de engranajes toma el control. Este motor es como una sinfonía, una complejidad que se combina para crear una melodía perfecta. Si yo fuera un maestro relojero, después de contemplar esta hazaña, probablemente me rendiría. Esta motocicleta es la producción en serie con más revoluciones, pero también es famosa por recorrer 200.000 kilómetros. Si calculamos un promedio de 10.000 RPM y casi 60 kilómetros por hora, el resultado es asombroso. 2.000 millones de revoluciones seguras. Y es todo gracias a estos engranajes que generan un característico sonido silbante. ¿Quieren saber qué más les tengo preparado? Visualizo un resistente marco de doble viga de aluminio para mayor rigidez, un busculante Goldwing diseñado para dominar las curvas. También encuentro frenos de doble disco y doble pistón de Nissan, junto a un monoshock ajustable. La estructura de esta belleza supera con creces a la moderna 300 en todos los aspectos. Si cada novato comenzara con una de estas, las demás motocicletas quedarían en el olvido.
Sin duda alguna, esta moto está hecha para la velocidad y la emoción. Consulté con un amigo que vivió su adolescencia en Japón en los años 90 y me contó que todos los chicos copados solían correr a diario. Si tu moto tenía menos de 250 cc, te librabas de las inspecciones semestrales de ruido a las que los corredores no podían escapar ni pagar. Hubo una época extraña en la que los fabricantes se embarcaron en una guerra de innovación con sus motos de 250 cc. Año tras año, la tecnología avanzaba para crear super motocicletas. Y el resultado, amigo mío, fue esta moto única. Aunque la mayoría tiene un límite de 8000 revoluciones, esta ni siquiera se inmuta por menos que eso. La diversión comienza verdaderamente a las 14000 revoluciones y me esfuerzo por aprovechar la caja de cambios corta de 6 velocidades. Mi tranquilo viaje matutino a McDonald's se convierte en una auténtica carrera de 3 ruedas al McDonald's. Y así, queridos amigos, resumimos este apasionante relato. Las motocicletas de 4 cilindros de 250 cc son las más espectaculares del mundo. Aunque pertenecen a un tiempo y espacio ya pasado, su legado perdurará en nuestras almas y motores. Espero sinceramente que nuestros videos no terminen de esta manera. Hasta la próxima aventura, amigos, y que el ronroneo de los motores sigan guiando nuestro camino.